Hola amigas y amigos, hoy quiero enseñaros que se me estropeó, bueno, sí, se estropeó y luego se rompió una llave de paso en el baño y bueno, al final se partió y bueno, no hay otra que picar y cambiar el codo y todo eso y vamos a ver cómo lo hago, vamos a ver. Aquí es donde estaba la llave de paso, ¿vale? El tubo se ha metido para adentro, está aquí dentro, que ya no se puede ni estirar. La llave de paso se estropeó, no cerraba, ni abría, ni nada. Bueno, estaba abierta y no se podía cerrar tampoco. Al intentar cerrarla con los alicates se partió. Y al intentar desenroscarla se rompió del todo. Y entonces ahora, pues, el codo donde estaba enganchado se ha metido hacia adentro. Y ahora no me quedé otra que desmontar la cisterna del váter, picar toda esa baldosa, acceder a la tubería, cambiar el codo, poner nueva llave de paso, nueva baldosa y bueno, y para que el váter pues esté funcional, porque ahora mismo tenemos que echar agua con un cubo, porque la cisterna obviamente no se llena. Estas son las roscas que había debajo de la cisterna del váter, por aquí debajo, por un lado y por otro. Caía un pelín de agua, he puesto un cubo. Y ahora cuando deje de caer ya la levantaré y la quitaré. He retirado la cisterna del váter y ahora voy a proceder a picar esta baldosa y un agujero en la pared hasta encontrar la tubería. Bueno, ahora se trata de empezar a picar. Da mucha pena romper la baldosa, pero vino un profesional y todo a ver si se podía salvar sin... Ah, veis, está aquí dentro del codo, pero es imposible. Se ha hundido para adentro, la única manera es picando. Así que vamos a empezar. Si hubiese habido una rosca como la que yo le voy a poner ahora, que os voy a enseñar. Este es un codo como el que hay ahí. Si hubiese habido una rosca así, entre esto y el grifo, pues desenrosco esta rosca que no se estropea tan fácilmente como el dichoso grifo, que son malísimos esos grifos, se ve. Pues hubiese desenroscado. Bueno, esta es vieja de ahí. Esto va enroscado así. Si hubiese habido una rosca de esas, de estas aquí, y se me queda aquí roto el grifo, quito esta rosca y esto está fijo ahí. Y hubiese sido más fácil. Pero no ha sido así. Así que ahora me toca cambiar el codo entero. Porque aquí dentro hay un trozo de grifo todavía. Ese es el problema. Bueno, vamos a seguir. Thank you.
Ahora sí, ¿ves? Si lo puedes sujetar, así es más fácil. Bueno, ahora viene cuando lo matan. Ahí estamos. Estas piezas de ahí no se pueden mover. Aquí hay esta pieza. Bueno, ahora la cuestión es, esta rosca es como la que hay ahí, que esa se queda ahí. Le voy a quitar la rosca y la voy a poner. En principio tiene que ser igual. A ver. Al final el codo que tenía, teóricamente era igual, pero no lo era. He encontrado este otro, que tenía sin estrenar, y es exactamente igual que este otro. Vale, entonces vamos a ponerlo aquí. A ver si me cabe, si no tendré que picar más. Es lo que me temo. Sí, voy a tener que picar más. Aquí tengo esta pieza, que es viejecita, entonces voy a ir a pasarle una carda para ponerla aquí. Así esto, aunque sobresalga, me da igual, pero ya ponemos esto fijo en la pared, y si un día hay un problema con otro grifo, que he comprado unos muy buenos que teóricamente no se va a romper más, pues entonces podríamos quitar esta pieza, que es mucho más barata que esta, no tienes que romper, y lo arreglas antes. El problema es que el grifo ese malo se había fundido con la rosca, entonces no podías, cuando se ha partido, no podías desenroscarlo. Todo lo que ha quedado dentro no he podido ni abajo en la morsa, ¿vale? En el tornillo de apretar que lo he sujetado tampoco podía, así que digo, mira, pues pongo esta intermedia, que cuantas más piezas intermedias, más fácil que haya una fuga, sí, pero a ver, lo que no puedo estar es abriendo la pared cada poco, porque yo tengo otras cosas que hacer. Entre otras cosas, cuando ponga cemento ahí pondré una pieza de algo detrás. Como hay polispan, pues hace como efecto muelle, ¿vale? Pero bueno, siempre puedo poner algo para que quede justo ahí. Es así, si hay que hacer fuerza un día. He limpiado la rosca esta con una carda y ahora, pues, ¿veis? Que enrosca perfectamente. Pues en sentido contrario que estamos enroscando, vamos a poner teflón. En sentido contrario, pues si lo ponemos en el mismo, se nos va cuando enroscamos, ¿vale? No sé si se ve mucho, ya digo que aquí hay poca luz. Hay una ventana justo al lado, pero claro, como estoy aquí en la esquina, vamos a ver. Bien, tengo aquí cordón de teflón, que en teoría es mejor que el fino. A ver si se deja. Tengo más experiencia con el fino que con este, pero este teóricamente va mejor. A ver, esto es como el hilo dental, se corta así raro. Vale. Vamos a ver. Si quiere. Ahí. Aquí las dos son de metal, así que no hay peligro. Ahora voy a poner el grifo. Estos grifos son más buenos, ¿ves? Son muy suavitos. Pues vamos a hacer lo mismo que en este trozo. Va a sobresalir bastante, ya lo sé, pero después del panorama prefiero que sobresalga, que no todo el lío que hemos tenido con esto. Ahí está. Esta rosca es de la medida del latiguillo del váter, pero bueno, eso se podía sustituir. A ver. Voy a poner para probarlo, que os quede clarito para lo que es. Cerramos
Miraré por abajo a ver si puedo enchufar el agua, a ver si se pierde o no, o qué pasa. Bueno, ya he abierto el agua. Ahora vamos a ver. Por aquí no pierde nada, por aquí no pierde nada, está todo perfecto. Vamos a ver. Ahora ya hay presión. Mojo la mano. No, no pierde nada. Por aquí, a ver, son manías mías. No, no pierde nada. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, ahora no pierde nada por ningún sitio. ¿Ves? He puesto esa garrafa para poder abrir. Y ya veis que está hermético. ¿Vale? Este lo tendré que quitar para poner la baldosa y todo el rollo. Pero quería comprobar que esta conexión y esta estuviesen herméticas, y la única manera de hacerlo es así. Así que ahora, pues bueno, he abierto el agua abajo, he conectado, que había un codo desconectado que me hizo el fontanero de emergencia del seguro de la casa, y ahora pues nada, ya puedo repasar esto y ya podré collar esto con cemento, que ya está bien fuerte y bien firme, no hay pérdida de ningún tipo, ¿vale? Y entonces, una vez esto bien firme, bien tapado, puedo poner la baldosa, puedo poner lo del váter aquí y podemos volver a tener el váter en condiciones. Bueno, os hago un pequeño plano para que podáis ver lo que os digo. Aquí no pierde nada, ¿vale? Lo he comprobado bien. Aquí tampoco. Y este es el grifo, que tampoco pierde, pero que ya sabéis que tendré que quitar para poner la baldosa, ¿vale? Ahora lo dejaré así. Taparé esto, aunque sea con un plástico, un film o lo que sea. Pondré cemento, pondré ahí detrás la baldosa esta bien fuerte. Ahí es Polispan, ¿vale? Que es la cámara de la pared. Y pondremos cemento, que se quede esto bien firme. Collaré por aquí para que esté bien firme. Pero aún así, si volviese a haber problema, que este grifo me costó 15 euros, ¿vale? Este tan chiquitín, pero bueno, es bueno. Quiero pensar que es mucho mejor que el que había, ¿vale? Pero aún así, con la rosca esta, si hubiese un problema, se puede quitar esta rosca y ya no tendríamos que abrir la pared y todo el follón que he tenido que hacer aquí, ¿vale? Bueno, por ahora se va a quedar así. Os voy a enseñar los cascotes que han salido, solo de esto, que es increíble. Fijaos, el cubo lleno de una baldosa sola, es increíble lo que ha salido. Y bueno, pues eso es lo que hay por ahora. Ese es el codo que iba a lo que estaba arreglando arriba. Y el chico me puso un codo ciego. Este codo ciego, ¿vale? Me puso aquí un tapón. Y encajó esto en la rosca que tengo ahí. Que es la misma, en la rosca del tubo este, ¿vale? Eso quedó vacío y la rosca esta quedó enganchada aquí. Ahora la he quitado. He enganchado ahí. A ver si se ve bien. Ahí. No pierde tampoco, que me ha costado porque estaba como forzado. Pero bueno, y ahora he abierto la llave de paso. Esta de aquí, está abierta y ya fluye el agua, ya la habéis visto arriba. Ya veis que jaleo, porque además esto está en primer piso. Baja a cerrar el agua, a conectar el codo que me puso el chico de las emergencias de fontanería. He abierto el grifo del vidrio para que pidiese algo de agua y no me cayese el agua encima cuando quitase el codo ciego. Conéctalo, conecta el agua para probar esto. Y luego pensando eso, que lo tendré que quitar otra vez, pero bueno, por ahora eso ya lo tengo salvado, ya no tengo que hacer nada, ¿verdad? Pues cuando tenga que quitarlo, cerraré el agua de aquí un momento y lo pondré. Pero bueno, sabiendo que ya no pierde, es un gran qué. Es importante porque, claro, no puedo taparlo y sin saber si pierde o no, porque si no, imaginaos que digo, bueno, va, ya está bien. Pongo el cemento, pongo la baldosa y luego empiezan a salir humedades. No puede ser. Entonces la manera de probarlo era esta. Poner... Luego tendré que volver a quitar, pero por ahora se queda así, que voy a comer. Y luego ya seguiré otro día. Venga. Bueno, he preparado aquí un poco de mortero. Tengo aquí el agua que me falta más. Este por ahora es el agua que he sacado ahí de probar. Tendré que echar más, pero bueno. We'll be right back.
Ahora he traído este chisme. A ver que os giro, que veáis aquí. Pues vamos a mojar. Aquí la funda de grifo, vamos a utilizarla para que no me caiga cemento ahí en la boquilla. Esto es una llana, ya la hemos usado otras veces. Y lo voy a utilizar para poner el cemento así en lo alto, que no se me caiga. Vamos a hacer con la llana. Así. Hacemos un film. Y acabaré antes. Bueno, he traído un poco de film de cocina porque si no, eso me ocupa demasiado y no me va bien. Lo que no quiero es que me entre porquería aquí en la rosca. Y así creo que va a ir mejor. Voy a buscar una herramienta más pequeña para poder trabajar. Bueno, he traído esta herramienta que, bueno, es mi preferida. Cuando hay sitios pequeños es mejor algo así, porque con esto puedes trabajar bien. Si no, no te caben las herramientas. Hasta aquí la primera parte del arreglo del baño. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho. Like y compartir si os gustó. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Próximamente la segunda parte.
Adiós.